Amigos, buenas tardes. Con estos perritos no hay tiempo de sentirse mal. Fíjense que ya me siento un poco mejor. Todavía me duele un poquito la espalda, donde les comenté. Y lo que hice fue, me fui a dormir una hora y me siento mejor. Aunque no me dejan dormir mucho estos porque están ladre y ladre, pero lo que pude dormir. En fin, estoy en la Regiovete y vengo a traer a Mati. Aquí está Mati. Y si se preguntan quién bajó el vidrio, pues fue ella. Yo se los tengo arriba. Y ellos le saben picar, amigos. Le saben bajar al vidrio. Aunque usted no lo crea, un día lo voy a documentar para que vean. Un día estaba en la gasolinera. Les voy a contar una anécdota. Un día estaba en la gasolinera. No sé si ya se las conté. Y yo estaba pagando. Y cuando pagas con la tarjeta, tienes que sostener la terminal. Te la pasan. Y tú le pones la tarjeta y pones el NIP, ¿verdad? Y en eso que yo estaba poniendo el NIP y el señor estaba aquí, de repente la ventana de atrás hace así. Ahorita yo la estoy bajando, ¿verdad? Pero el señor ve que yo tengo las dos manos ocupadas y voltea a ver, y luego voltea para atrás, voltea a los perros, y luego me voltea a ver a mí y le digo, sí, el perro bajó la ventana. Y me dice, ¿el perro bajó la ventana? Y me dice, sí, en ese, le digo, sí, él sabe bajarla. En esa ocasión fue Charlie. ¿Dónde está Charlie? Por allá. Charlie es el primero que empezó todo eso, y luego aprendió Nani, luego aprendió esta Mati, y luego Benji también ya le sabe bajar a la ventana. Todos le saben bajar. Pero en fin, estoy aquí con el doctor porque van a inyectar a Mati, y me dijo el doctor que ayer debía haber venido porque antier le inyectaron un tratamiento de ranitidina y no sé qué. Y le dije, ay doctor, perdón, pero yo entendí que le duraba 3 días el tratamiento. Y dijo, no, era por 3 días el tratamiento. Y yo, oh, entonces estoy aquí porque la van a inyectar otra vez. Y los otros dos metiches, esta grandota metiche, no hubo poder humano que hiciera que se regresaran, así que se me salieron junto con Mati y se alteraron todos y empezaron a dar vueltas y se quedaron todos ladri, ladri, grite, grite allá porque creían que vamos al terreno, no sé. Y estos ya no los pude bajar a Charlie y a Linda. Les dije, no, métanse ahí así. No se quisieron meter, así que vamos con el doctor a ver qué nos dice de Mati. Esperemos que esté bien. Ahí les voy a dejar el vidrio cerrado y aquí lo he prendido porque Linda sí salta por la ventana si quiere. Y vamos, ahorita les cuento más.